¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, estamos en su programa Consultorio Fiscal. Bueno, pues hoy tenemos un programa de lujo, tenemos también invitado de lujo, tenemos experto que nos va a hacer favor de platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a tener el día de hoy, bueno, ahorita les platico quién es, por su amplia experiencia y demás, pero vamos a platicar de Carta Porte. Muchos de ustedes ya se imaginan quién es el que está con nosotros y recuerden que estamos en Facebook Live, en FCA UNAM Oficial, así como en YouTube Mirador Universitario. Estamos en su programa Consultorio Fiscal. Vamos a platicar este día de la Carta Porte, quiénes son los que tienen que cumplir con esta obligación, quiénes son los que la deben de emitir, quién la debe de expedir, en qué versión vamos, qué requisitos debemos de cumplir. Y bueno, pues un sinfín de requisitos, de trámites incluso, que por ahí se tienen que estar cumpliendo. También qué autoridades nos van a poder detener o no, quiénes nos van a poder revisar y qué es lo que van a revisar particularmente. Y para ello, bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto del día de hoy, que nos trae una sorpresa además. Por eso tengan presente nuestros números que aparecerán en pantalla para que puedan comunicarse con nosotros y que puedan tener o una suscripción de la revista Consultorio Fiscal, la mejor de la mejor, o un libro del autor que nos acompañe, del experto del tema del día de hoy. Bueno, pues es un honor y un placer presentar a mi querido amigo y gran experto, Miguel Ángel Hernández Yescas. Querido amigo, gracias por aceptar la invitación y anotarnos en su agenda electrónica, o ahorita nos platicará, ¿no? Muchas gracias, mi estimado maestro Levi. Gracias a nuestros amigos cibernautas y escuchas que nos están acompañando aquí y más allá de nuestras fronteras. Vamos a platicar de esta Carta Porte, que no es nueva. Realmente el papel existía, era un documento, existía desde los 90s, pero la autoridad lo digitaliza. ¿Con qué? Con el comprobante fiscal digital por internet. Recordemos que este comprobante también no es nuevo, empezó con el siglo. Lo que pasa es que lo utilizaban ciertos tipos de contribuyentes. Ya cuando se hace genérico para todos nosotros, personas físicas y morales, es en el año 2014. En el año 2014 la autoridad fiscal encuentra una veta de oro, que es el comprobante fiscal digital, y esta ha pasado por varias versiones, la 3.2, la 3.3, y hoy tenemos versión 4.0. Entonces, amigos, hay que ubicar bien. El CFDI de ingresos, egresos y traslado, que son los CFDIs básicos que contamos hoy en día, su plataforma o su base es el anexo 20 de la resolución miscelánea y que ahorita tiene la versión 4.0. Pero cuando la autoridad quiere conocer el detalle de ciertas operaciones, se le agrega lo que se conoce como un complemento de información. Por eso conocemos el complemento de nómina, el complemento de comercio exterior, el complemento de pago y no es la excepción el complemento Carta Porte. La Carta Porte se publica por primera ocasión el 1 de mayo del año 2021 con una versión 1.0 que la verdad, amigos, nunca vio la luz. Nunca salió. ¿Por qué? Porque luego se tuvo que actualizar. En 2021, por ahí de septiembre, la autoridad lanza la versión 2.0, que es con la que arranca el 1 de enero de 2022, y nos da un detalle que hay que tomarlo muy en cuenta. Podíamos tener errores al momento de emitir este CFDI con complemento Carta Porte. Eso pasó en el 22, pasó en el 23, y a finales del 23 la autoridad dice, pues de una vez vamos a hacer cambios, pues ya que estamos en esto. Vamos a adecuar todas las sugerencias que se hicieron en los paneles de trabajo, en estas mesas que la autoridad permitió que nos pudiéramos reunir diferentes áreas. Tuve la oportunidad de trabajar en una de ellas representando a la Asociación Nacional de Transporte Privado, la NTP, y pudimos ahí darle algunas sugerencias a la autoridad. Y nace entonces la versión 3.0. Esta versión 3.0 empieza a operar a partir de noviembre del año 2023, pero entonces teníamos dos versiones, la 2.0 y la 3.0. La autoridad permite lo que se conoce como periodos de convivencia. Yo en lo personal lo bauticé, para que no se me olvide y no se les olvide a ustedes, como una crónica de una unión libre condenada al fracaso. ¿Por qué? Pues porque iban a estar juntos, pero tarde o temprano uno se iba a ir. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos un periodo de convivencia de enero, febrero y marzo 2024. Hoy estamos en abril. ¿Y esto qué implica? Que a partir del 1 de abril, la versión 2.0 dejó de operar. Y hoy estamos operando únicamente con la versión 3.0. Entonces, siguiente recomendación, amigos. tienen que verificar aquellos que utilicen Carta Porte, tienen que verificar que la versión sea la 3.0. Si no están usando la 3.0, ya tienen problemas y van a tener problemas. Quizás ahorita podrán decir, no pasa nada, saco así mi unidad y nos vamos. Pero recuerden, los CFDIs con complemento Carta Porte van a tener dos periodos de revisión. El primero va a ser en trayecto, del punto de origen a punto de destino, y el segundo momento va a ser cuando vengan las auditorías por parte de la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria o por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, imagínense lo complejo de todo esto. Punto número uno, hoy estamos trabajando con el CFDI de ingresos 4.0 o CFDI de traslado. Y sé que van a decir, ¿y eso cuál es la diferencia? ¿Cuándo vamos a usar uno? ¿Cuándo vamos a usar otro? CFDI de ingresos como tip, siguiente recomendación. Cada que vendan un servicio de transporte de mercancía, cada que haya un cobro por transportar mercancía, se debe de emitir, del verbo no hay opción, se debe de emitir un CFDI de tipo ingreso. Ingreso. Y cuando tú traslades tu mercancía con tu propio equipo de reparto, tu propia mercancía, la regla general es, se deberá de emitir un CFDI tipo traslado. Entonces, retomando, CFDI de ingresos, CFDI tipo traslado, versión 4.0. Carta Porte, versión 3.0. Entonces esto parece juego de trabalenguas, pero así le gustaba jugar a nuestra autoridad y así lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es lo que hoy se va adaptando. En un tiempo pasaremos de la 3 a la 4, a la 4.5, porque de acuerdo a las necesidades de la autoridad se va a ir modificando este complemento Carta Porte. Entonces imagínate, mi estimado maestro Levi, amigos que nos acompañan, ya de entrada, ubicar cuándo voy a usar uno de ingresos, cuándo voy a usar uno de traslado, se vuelve complejo. Ahora, ¿cuándo voy a usar Carta Porte y cuándo no? Ahí va. Reglas generales. La regla general es, cuando tú circules o te encuentres en una zona de jurisdicción federal, es la regla general, vas a usar Carta Porte. Cuando no estés circulando, no te encuentres en zona de jurisdicción federal, no vas a usar Carta Porte. Es la regla general. Pero recuerden que para confirmar la regla hay la excepción. ¿Cuál es la excepción? Si tú transportas hidrocarburos o petrolíferos, si tú transportas medicinas, ahí no importa. Ahí no importa dónde te encuentres, zona de jurisdicción federal o no zona de jurisdicción federal. Ahí siempre usarás Carta Porte. Entonces, ya de entrada empezamos con complicaciones de reglas generales y variables. Por eso la recomendación siempre es, no dejen de ver este programa, porque aquí les vamos a dar muchas tips. Y segundo, también acérquense a su contador de confianza, que maneje el tema de la Carta Porte. ¿Por qué? Se aplica para autotransporte, para aviones, para tren y para barquitos. Lo querían meter también en chalupitas, pero no alcanzó. No iba a haber señal de internet. Entonces nada más se quedó con aviones, tren, barco y autotransporte. Y entonces se vuelve también un tema complicado, porque no es lo mismo transportar mercancía en tren, donde las vías son zonas de jurisdicción federal, a utilizar avión, donde sus reglas son más internacionales, a utilizar barcos, que aquí en barcos hay un sinfín de variedades, el ferry, el barco, el que va de Mexicali para Veracruz y se va hasta el Canal de Panamá para regresarse, como en autotransporte, porque no es lo mismo transportar valores, transportar medicinas, como ya lo señalamos, o ser una empresa de paquetería, o ser una empresa madrina, estas que se le conoce coloquialmente, que son padres cuando las vemos con los coches nuevos, ¿no? Y así dices, ay, ya me vi con mi coche nuevo. Pero a eso se les llama madrinas. Bueno, son diferentes servicios, diferentes productos, y por lo mismo la Carta Porte se tiene que ir adaptando a cada uno de ellos. Perdón, maestro, me excedí en todo. No, en maestro, al contrario, ¿no? Tú háblanos, esa es la idea, que los expertos vengan y que nos puedan compartir esa información. Y para ello, recuerden, tenemos nuestros números por aquí para que nos hagan favor de hacer las consultas que necesiten aquí con el experto. Aprovechenlo para que nos puedan nos pueda orientar. De igual manera, recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook Live, así como en el YouTube de Mirador Universitario. También nos pueden escribir por ahí y ya le haremos llegar las preguntas. Y en ese sentido, pues ya tenemos algunas, ya tenemos ahorita vamos con los saludos porque nos va a seguir explicando de la Carta Porte. Ya nos escriben de San Juan Teotihuacán, aquí GF, saludos. Michelle Huerta, saludos también. Y bueno, pues ahorita vamos a continuar con saludos y con algunas consultas, mi querido amigo. Entonces es muchísima información. Yo al principio que nos dijiste ingreso, traslado y carta aporte, vamos a echarle más fruta a la piñata. Si es a nivel internacional, un pedimento ya de una vez, ¿no? Sí, no, aquí se pone buenísimo porque el transportar mercancía no solamente es en nuestro hermoso territorio nacional, sino puede haber exportaciones o importaciones hacia el norte, hacia el sur. Tenemos una belleza en nuestra geografía, porque lo mismo vamos a Estados Unidos en una exportación. Entonces, vean aquí el detalle fino. Si tú sales, mi estimado maestro Levi, de la Ciudad de México, de cualquier parte del país, y vas a llevar mercancía a Estados Unidos con tu propio equipo, con tu propio trailer, tú llevas a tu chofer y toda la cosa, y vas a pasar por alguna de las aduanas, ya sea Ciudad Juárez, ya sea Tijuana, sea Reynosa o cualquiera de las que tenemos. Entonces, si vas a usar el mismo equipo de reparto, tienes que ponerlo en la carta aporte. Pero como vas a pasar por aduana, pues ya le agregas pedimento, DODA, le agregas un chorro de información, que todo tiene que estar vinculado. Entonces, ya cuando hablamos de transporte, ojo, transporte internacional, también se tiene que señalar punto de origen, punto de destino, fecha de salida, fecha de llegada, de que se está llevando en materia de comercio internacional y se le agrega el tema del CFDI, comercio exterior, le agregas el tema en materia de los pedimentos, aranceles y demás. Y revisar el IVA y si es importación. Y el IVA, que es todo un rollo, porque ahí es, acuérdense que más del 80% del IVA proviene del tema de comercio exterior. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Que tú dijeras, oye, pues para las plantas que tenemos armadoras aquí en México de autos, pues nos van a traer partes de Detroit, Como verán, mi inglés está malísimo, pero bueno. Del gabacho, vamos a decir, del gabacho traen las piezas. Traen las cosas de Estados Unidos, de allá de Detroit, y entonces viene un tráiler americano, con un conductor americano, cruza la frontera y nada más va a ir a dejar las refacciones al Bajío. Pues, ¿qué crees? Él está exento de carta aporte, siempre y cuando no se lleve mercancía, que nada más llegue, deje y se regrese. ¿Por qué? Porque imagínate un transportista americano que pasando la frontera dirías, ¿y tu carta aporte? ¿Y dónde está tu fiel? ¿Y dónde está tu CFDI? ¿Y dónde está tu domicilio fiscal? Y el americano diría, oh, yo no entender, a mí nada más me dejas pasar, entrego y me regreso. Porque están exentos precisamente por un tema del Tratado de Libre Comercio, bueno, ahora Telecán, o como le llamamos el NAFTA, o como tengan sus nombres ahora. Pero es importante ubicar este detalle, amigos. Si es comercio internacional exterior hacia comercio, hacia exportaciones o importaciones, se tiene que manejar en el CFDI con complemento carta aporte. Sea de ingresos o sea de traslados, en la carta aporte es donde vas a decir transporte internacional. Ok, y bueno, entonces tenemos esa parte para los que importan y exportan, pero también a lo mejor recordemos a nuestros amigos que tienen pues un camioncito, que tienen, bueno... Hay que identificar, hay que saber qué es, ¿no? Porque a lo mejor tengo una pick-up, tengo, dicen mi bochoneta, ¿no? Tengo mi carrito pequeño adaptado. Sí, que tiene un bocho que está recortado y que tiene una, pues ahí sus redilas. O tengo mi camioncito de 1.500 kilogramos, de 2.500 kilogramos, tengo ahí mi equipo, tengo mi quinta rueda, mi rabón, mi doble remolque. O sea, y ahí tengo que hasta aprender cuáles son los vehículos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber quién va a utilizar a partir, por ejemplo, de los tamaños? Claro. Y qué buena pregunta me hacen, mi estimado maestro Levi, porque nuestros amigos cibernautas nos están escuchando. Y siempre es una duda el tema de las características de las unidades de transporte. Antes de haber entrado al mundo del autotransporte, estaba en el 2020, pues salía a carretera y yo veía a todos igual, ¿no? Veía trailers y decía, pues, todos son trailers. Pero ahora que me permitieron por parte de la NTP, y que agradezco mucho al director, a mi estimado licenciado Leonardo, o a mi estimada abogada Pati Vizcaya, que son los que me abrieron la puerta, con el maestro King. Cuando tú entras, y que somos un país de leyes, hay una norma oficial mexicana en materia de características de las unidades de transporte. Yo cuando me la enseñaron dije, órale, qué buena onda, yo los veía todos iguales, ¿no? Tienen características total y absolutamente. Entonces, cuando te empiezas a meter en el mundo de tu transporte, como ahorita estamos entrando al mundo de comercio exterior con el maestro Arturo Hernández, es todo un... Ahora sí, como dicen los chavos, ¿no? Es otro mundo. Es otro mundo, ¿por qué? Porque la norma oficial mexicana, por ejemplo, aquí te voy a dar otro tip, amigos. De acuerdo al tamaño de la unidad, tú tienes una tolerancia para circular en zonas de jurisdicción federal. Como bien señalaste, a lo mejor tienes un bochoneta. Y esa bochoneta pues, es una unidad pequeña, pero que tiene permiso para circular con mercancía, de acuerdo a los trámites que has hecho en tu estado. Bueno, ¿qué nos dice la resolución miscelánea? Nos dice, oye, si tú con una unidad hasta, o sea, ese es el tema. La norma oficial mexicana en su clasificación nos dice, unidades hasta... camiones, que se les conoce como rabones, que son de 6 llantas, 2 llantas delanteras, 4 traseras, que su esencia, su litis, no es circular en carretera, sino andar en ciudad. Te doy una tolerancia de 30 kilómetros del punto de origen a tu punto de destino. ¿Por qué? Porque muchos dirán, ay, ¿quién se va a enterar que me paso 30 kilómetros? ¿Usted va a ir de chismoso? No, yo voy a ir de chismoso. Nadie va a ir de chismoso. Entonces, pero la autoridad, que ahorita vamos a hablar de quién nos puede pedir la carta aporte, pues simplemente te va a decir, a ver tu carta aporte, y va a poner punto de origen y punto de destino. Y si te pasaste de los 30 kilómetros, pues ya para qué te digo, ¿no? Te va a decir, ya te pasaste. Entonces, ojo, hay que ir a la norma oficial mexicana en materia de unidades de transporte, ubicar hasta lo que es el rabón, que son de 6 llantas, y ya más arriba... Entonces, ahí ya no hay tolerancia. Esto es muy importante también, porque luego salen con los trailers, doble cabina o con cabina, doble remolque, y piensan que también van a tener los 30 kilómetros de tolerancia, y no. Ellos, desde el momento que la llanta toque zona de jurisdicción federal o zona autopista, en ese momento puede pasar Guardia Nacional y decirle, préstame tu carta aporte. Entonces, ojo amigos, los 30 kilómetros son hasta unidades, rabones, tienen tolerancia a 30 kilómetros. Tu bochoneta tendría tolerancia de 30 kilómetros. Okay. Una pick-up hasta 30 kilómetros, pero siempre ubicando punto de origen y punto de destino. Y con la combinación, cuando nos decías, si llevo gasolina... Ah, no, ya si llevas gasolina, llevas medicinas, ahí sí no hay tolerancia. Okay. Siempre manejar carta aporte. Okay. Ahora, muchas empresas que hemos tenido la oportunidad de asesorar y de implementar este documento, lo que nos han preguntado, bueno, ¿qué pasa, maestro, si en un momento dado yo quiero hacer para todo carta aporte? ¿Tengo algún problema? No. Más vale, como dicen por ahí el maestro Peregrino, más vale que sobre y no que falte. Aquí, pues, estarían haciendo un trabajo de más. Pero bueno, pues, algunos se llegan a proteger, porque hoy en nuestras carreteras, como en la ciudad, pues, de pronto salimos y nos encontramos que ya cerraron una avenida, que ya hubo un accidente, que nos desviaron, y de pronto nos desvían a la autopista, y ya de esto tendríamos que traer carta aporte. Entonces, muchas empresas se han ido por una decisión que es más ecuánime para ellos, y dicen, para todo voy a hacer carta aporte, sin problema. Y también en el sentido de la logística, ¿no? Tener ese orden, esa disciplina, saber dónde están mis vehículos. Hay quienes hasta les agregan un chip o varios a la mercancía y al propio vehículo para saber dónde se ubica. Entonces, bueno, pues también así tengo un listado de hacia dónde va, dónde viene, tiempos, movimientos, desplazamientos. No voy a mandar a mi operador a que esté 36 horas despierto manejando. Entonces también tiene otras implementaciones ahí que me van a poder ayudar. Y mi querido amigo, combinando, a ver, ya dijimos el tipo de vehículo, ya dijimos la jurisdicción, ya nos hablaste de la tolerancia, ya nos hablaste de los que tienen que hacerlo a fuerza. Y si tengo placas ahí, ¿cuáles tengo que ver? Si tengo particulares, las de carga, federales, ahí también tiene algo que ver. Es otro mundo al que tenemos que entrar. Porque les digo, entrar al mundo de autotransporte es otro mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo de autotransporte también equivalen las placas. Las placas del Servicio Público Federal son las que otorgan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y que utilizan nuestros amigos transportistas, porque a eso se dedican, a la carga federal. Sin embargo, también hay placas de servicio privado de carga. ¿Cuál es la diferencia? Que la de Servicio Público Federal, pues aquí hay algo así de cajón. Servicio Público Federal, que si no me recuerdo son unas rositas, utilizan transportistas y por lo tanto tienen que utilizar CFDI de tipo ingreso. ¿Por qué? Porque están transportando y están cobrando por el servicio. Pero si yo traigo una placa de servicio privado de carga, entonces ya por ende estoy señalando que estoy transportando con mi propio equipo, mi propia mercancía. Por lo tanto, ¿qué tipo de CFDI manejo? Traslado. CFDI de tipo traslado. Entonces ya son tips que vas ubicando y que las autoridades también lo van haciendo. ¿Por qué? Porque si un tráiler con placas de servicio público federal trajera un CFDI de tipo traslado, ahí hay un error. Ahí ya puede llegar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y decirte, chiquito, ahí te van tus multotas. ¿Por qué? Y vaya que es el año donde más nos están presionando mucho para lograr los objetivos de recaudación. Nos están fiscalizando bastante. Entonces sí podríamos ser sujetos a una sanción. ¿Por qué? Porque la esencia del Servicio Público Federal es el cobro de servicio y no debes de traer una placa de, en materia de CFDI tipo traslado. Estas son las reglas generales. Vamos a hablar de la excepción para confirmar la regla. Por eso esto se vuelve tan complejo en su implementación. Porque son las reglas generales, ya las adaptaste y de pronto, perdón, pero es que hay una excepción. Y dicen, no, y los empresarios, bueno, o sea, dime ya por fin. Así están las disposiciones. Ahora sí que no soy yo, es la disposición. ¿Cuál es la variable? Hay un servicio que se llama dedicados. No delicados. No, dedicados. Este es un servicio especial, el cual pueden contratar una empresa a una unidad con su chofer. Haz de cuenta, mi estimado Levi, usted transporta computadoras y equipo de cómputo y de pronto se descomponen sus unidades, pero tiene que ser entregas. Entonces, le sale caro mandarlas vía paquetería. ¿Y qué dice? Pues voy a rentar una unidad con su chofer. Entonces llego a un lugar donde me rentan la unidad con mi chofer. Hagan de cuenta que vas a rentar un coche, para que pues, es uno grandote. Te lo rentan. Entonces, ¿qué te cobran? Por el servicio de la renta de la unidad. Pero cuando tú saques ese tráiler con el equipo para entrega, usted tiene que hacer un CFDI de tipo traslado. Eso es ahí donde viene todo el tema del cambio de la dinámica. Porque ahí, a pesar de que no estoy usando una unidad propiedad mía, sino la acabo de rentar, y aparte puede traer placas de servicio público federal. Entonces, si yo salgo con mi equipo, podré traer un CFDI de tipo traslado. Entonces, esto es uno de los detalles que tienen que conocer nuestro conductor, nuestro personal. Por eso la capacitación, amigos, no solamente es para el contador, sino es integral. En materia que tú puedas tener una capacitación integral en tu empresa, podrán funcionar como reloj suizo. Bueno, ahora japonés o coreano. Muy exacto. ¿Por qué? Porque entonces ya el área tesorería, el área de ventas, el área de almacén, el área de conductores, el área, todos saben la ubicación y por qué se hacen los CFDIs y por qué no deben de tener errores y quién los puede detener. Entonces, es parte de una mejora continua que debemos tener. ¿Por qué? Autoridades. ¿Qué autoridad me puede detener? Y fíjense bien, amigos, ahí les va. ¿Quién me puede detener en carretera? Así, orillas a la orilla, orillas a la orilla. Uno va bien a gusto, bien tranquilo. La verdad, yo me he subido dos o tres veces a los teles y dices, wow, o sea, quien maneja estos monstruos, sí, mis respetos. Pero yo cuando los veo en carretera sí me hago un lado. Ay, sí, me siento muy chiquito y sí mejor los dejo pasar. Pero bueno, ¿Quién nos puede detener, amigo? Porque... Primero, Guardia Nacional. Por supuesto, Guardia Nacional, porque están cuidando nuestras carreteras y ellos son los que pueden detener verificando que no sea mercancía robada o que haya pasado por un delito. Segundo, Ejército Mexicano. Haciendo un operativo, Ejército Mexicano también puede llegar y decirte, oye, préstame tu carta porte, necesito verificar para efectos de que no haya sido cometido un delito, haya un robo, lo que sea. Tercero, la Marina o Armada de México. También ellos, ya van tres. Marina, Armada de México. Cuarto, por supuesto, aduanas. Si estamos hablando de comercio de transporte internacional, pues aduanas también va a decir, a ver tu carta porte. Quinto, también tesorerías locales. Esto en materia de ley de coordinación fiscal, él sale, puede ser una tesorería local, oye, échame la mano para que en carreteras me esté revisando si realmente traen carta aporte. Y por supuesto, tesorería local dice con gusto. Si encuentro alguno, pues la multa también la compartimos, por supuesto. Va, entonces, ¿quién falta? Inspectores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y, por supuesto, Servicio de Administración Tributaria. 7 autoridades. 7 autoridades que lo único que ahorita sí podríamos decir nos hace falta es que no hay un protocolo, de revisión. Es algo que se está trabajando, la autoridad lo ha compartido, que están trabajando en ello, pero nos hace falta un protocolo de revisión. ¿Por qué? Porque siempre es necesario saber paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué me van a parar? ¿Qué me van a pedir? ¿Cómo lo van a revisar? Porque no va a faltar quien diga, ah, pues sácame toda la mercancía, ¿no? Por supuesto que no lo van a hacer. Pero, pues, por ahí que alguna autoridad dijera, pues, a ver si es cierto que traes todo esto, velo sacando. Y al no haber protocolo, pues, se vuelve un poquito complicado. Exactamente. Ay, amigo. Bueno, pues, no se despeguen. Regresamos con nuestro invitado. Estamos platicando de la Carta Porte. Vamos a platicar ahorita un poquito también de la inteligencia artificial, esta cuestión de la fiscalización. No se vayan, tengan papel y pluma. Por aquí van a aparecer nuestros números telefónicos. Y regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros y vamos rápidamente a regresar con la Carta Aporte. Tenemos a nuestro experto, el maestro Miguel Ángel Hernández Yescas, que nos está haciendo favor de dar todas estas indicaciones, tips y demás. Y bueno, pues vayamos rápidamente a los saludos y también a la información que nos están pidiendo nuestros queridos amigos. Tenemos mensajes de cosas útiles, de Estrella Solano, de aquí otro amigo que nos acompaña, Diego. Entonces, bueno, pues muchas gracias por sus preguntas y comentarios y gracias por las felicitaciones aquí al expositor. Dicen aquí qué complicado, pero bien explicado por el maestro, por supuesto, nuestro gran experto. Y una de las preguntas, bueno, aquí nos dicen, y llegando, ya sé que no es noviembre, pero bueno, pues eso ocurre todos los días. Nos podemos escapar de todas las cosas, excepto de dos, la muerte y los impuestos. Y nos preguntan en esa combinación, mi querido amigo, el traslado de un muertito, sobre todo si es entre estados, por ejemplo, de Puebla a Veracruz o del EFE al estado, bueno, de la Ciudad de México al Estado de México. ¿Tengo que emitir la carta aporte por el fallecido? Fíjense que es un tema no fácil de manejar. Sin embargo, cuando vemos las disposiciones siempre se nos señalan el transportar mercancías o bienes. Entonces, una persona fallecida ya se le concederá el cuyo, si usted lo sabrá muy bien, maestro, con sus conocimientos de leyes. O sea, ya lo que estás transportando pues, es una persona fallecida como tal. Entonces, pues bueno, nada más sería cuestión de buscar dentro de las claves por servicio, pues una que parezca lo más claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces estamos transportando un bien el que se está llevando para que pues tenga un descanso. Nada más que acuérdense también de nuestro programa de noviembre. Cuando fallecemos también no vamos a descansar. El SAT siempre nos va a estar pidiendo que terminemos de pagar. A nosotros no, y a nuestros deudos, a nuestros familiares. Entonces, bueno, pues habrá que tener eso, además de todas las medidas sanitarias, que claro, aquí más allá del tema solamente de funerarios, bueno, pues cuando tengamos una mercancía de características particulares, por ejemplo, si estoy transportando pues mercancía o carne de un animalito, ¿no? Por los ejemplo, cerditos que luego vemos en los trailers, ahí van todos amontonados ahí, pues tienes que manejar muy bien el tema, porque aquí ya se involucran otras secretarías, la Secretaría de Salud, por el tema hoy con tantas infecciones que se pueden transmitir del animal al humano, ¿no? Sí, llevo murciélagos también, bueno, también pues tendré que estar atento, así es, y si los transporto vivos o en canal, sí, bueno, no, pues, no. Sí, que vayan precocidos, ¿no? Por lo menos, bueno, precisamente la Secretaría de Salud es la que nos va a dar un documento y nos va a decir, ¿lo puedes transportar o de plano ni siquiera lo puedes transportar? Con independencia de que yo haga la carta aporte y que la haga correctamente, entonces debo de revisar todos esos puntos adicionales a. Fíjate, por ejemplo, amigo, mi estimado maestro Levi y amigos que nos acompañan, una de las nuevas disposiciones que tenemos con la versión 3.0 es el transporte de medicinas. Pero la autoridad nos dice medicinas, psicotrópicos o estupefacientes. Aquí quien nos va a dar los lineamientos es Cofepris. Entonces, si yo transporto estupefacientes, medicinas... Controladas y legales. Sí, controladas y legales. Y espacios legales. Sí, pues habrá que cuidar todo el tema, porque las medicinas pueden ser transportadas congeladas. Ahí estaba platicando con una doctora en el tema de las vacunas. Algunas vienen congeladas, la insulina, entonces tienen que ser transportadas de diferente forma. No todas van en cajas de cartón y transportadas, no. Entonces, ese tipo de detalles nos los da Cofepris también y el laboratorio para saber su caducidad y su funcionalidad. O transporta un órgano, ¿no? También. Ah, bueno, para efectos de lo que son trasplantes de órganos, pues imagínate, pues el corazón, por eso cuando llegan y dicen, pues córrele, pues agarran helicóptero, súbele, bájale, llévalo, porque también su periodo de vida es corto. Así es. ¿Y algún tipo de componentes biológicos que tienen una duración mayor y que a lo mejor no son transportados? Bueno, son transportados por especializado, entonces ese especializado pues debe de cumplir con una serie de requisitos adicionales a la Carta Porte. Fíjate, eso me da idea, porque voy a platicar precisamente con un laboratorio y decir, vamos a empezar a buscar las claves para transporte de órganos, ¿no? ¿Cuál será la clave del pulmón? De un riñón. Sí, no del pulmón ese, no, ese pulmón no. Bueno, ese también, si tiene una denominación de origen o certificado de origen también. Ahí hay IEPS. Y hay IEPS, así es. Entonces, bueno, es otra combinación. Como decíamos también fuera del aire, cuando transporto, y que decías hace rato también, mi querido amigo, si traslado valores, entonces tendremos que ver la ley antilavado. Ah, no, eso claro, también. Pero imagínate, ahí en tema de valores, por ejemplo, a nuestros amigos que transportan valores, ellos también se les exceptúa la Carta Porte. ¿Por qué? Porque no saben lo que están transportando. Si imagínate que llegara una autoridad y les dijera, a ver, quiero contar tus billetes de 50. No, pues no, o sea, voy a sacar todo y voy a poner a contar. No, ni siquiera ellos saben lo que traen por efecto de seguridad. Y los protestos, entonces, ¿no? También dependiendo de en este tipo de bienes o mercancías, o por ejemplo cuando estoy llevando materiales peligrosos a un confinamiento. Entonces, bueno, los manifiestos correspondientes, ¿no? Ahí, amigos, por ejemplo, en materiales peligrosos se nos exige un seguro especial de manejo de materiales peligrosos. Si tú en la carta indicas, sí traigo material peligroso, por automático se te habilitan lo que son los datos de la aseguradora de ecología, por efecto de transportar material peligroso, y tienes que señalar cómo vienen embalados, o sea, cómo vienen protegidos, origen, punto de llegada. Entonces, sí, o sea, transportar hasta mercancía peligrosa, medicinas, psicotrópicos, tienen sus características especiales en la Carta Porte. Ok, bueno, y aquí precisamente otra pregunta, más o menos en ese sentido, de Estrella Solano, que nos dice, bueno, pues, una persona necesita tener un régimen específico para poder emitir la Carta Porte. Y aquí, bueno, pues primero la separación persona física y persona moral. Entonces, ¿necesitaré yo un régimen específico para emitir la Carta Porte? Cualquiera puede hacerlo. Alguien de salarios, alguien de honorarios, alguien de arrendamiento como persona física, o una AC, una SC o una SA. Bueno, ¿Ahí qué ocurre? Primer dato, es importante recordar cuando nos inscribimos en el Registro Federal de Contribuyentes, indicamos nuestra actividad que vamos a tener y nuestro régimen. De acuerdo a nuestra actividad y nuestro régimen, nosotros podemos emitir o no emitir comprobantes fiscales. Ejemplo, alguien que se da de alta en dividendos no necesita comprobantes y por lo tanto, si quisiera hacer un CFDI, pues no se le permite. Una persona en sueldos y salarios no emite comprobantes fiscales, entonces si quisiera emitir un comprobante tampoco se le permitiría. Entonces, ¿quiénes pueden emitir una carta aporte? Todos aquellos que puedan emitir un CFDI. O sea, si tú estás en actividades empresariales, en servicios profesionales independientes, uso goce temporal de bienes, enajenación de bienes, si estás en régimen general, si estás en régimen simplificado de confianza, si estás en el tema, por ejemplo, de plataformas tecnológicas y necesitas emitir comprobantes, por supuesto que vas a poder emitir un CFDI con complemento carta aporte. Pero si estás en una actividad la cual no requiere que emitas comprobantes, no se te permitiría. Entonces ahí, ¿cuál sería el proceder? Pues tendrías que darte de alta con una actividad económica que se te permita emitir el comprobante. ¡Wow! Entonces, bueno, pues tengo que revisar también si mi régimen es compatible o no. Así es. Ok, bueno, y en ese sentido también va por ahí otra pregunta. Diego Olvera nos dice, además de los saludos y felicitaciones a nuestro expositor y aquí el gran experto, dice, si trabajo por mi cuenta y a todos lados llevo mi equipo de cómputo, así como el maestro. a veces de audio, a veces de video, 2 cámaras, llevo hasta mi trípode para poner mi lucecita. Creo que aquí es influencer o genera contenido, así como el maestro, que también lo pueden ver en redes sociales, como el Corredor de los Impuestos, si no me equivoco. Sí, así es, amigos, véanos, busquen el Corredor de los Impuestos, ya saben, googleenle el Corredor de los Impuestos y ahí estamos platicando con ustedes. Perfecto. Y también nos dice, bueno, pues cada vez que salgo a trabajar, tengo que llevar mi carta porte, tengo que llevar, identificar el traslado que estoy haciendo. Y la segunda, ¿qué vigencia tiene el documento? Qué buena pregunta nos acabas de hacer, maestro. Y amigos que nos acompañan. La vigencia es como cualquier documento de contabilidad. 5 años. ¿Por qué? Yo lo emito en el momento que estoy trasladando mi mercancía. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que hay 2 periodos de vigilancia o de revisión? El primer periodo de vigilancia es cuando sale la mercancía de su punto de origen a su punto de destino. Ese es el primer periodo. El segundo periodo es cuando me puede llegar una auditoría. Y aquí recordemos 2 conceptos, caducidad y prescripción. Para aquellos que nos gusta el tema de la contabilidad, el tema de las leyes, sabemos que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, los conceptos de prescripción y caducidad, que son las facultades que tiene la autoridad para determinar un crédito, de cobrarnos una deuda, y sus facultades de cobranza como tal. Entonces, ahí es donde pueden aplicarse los 5 años de periodo de vigencia. Entonces, recomendación, siempre que salga una unidad de tu almacén, siempre tiene que tener carta porte. Esa es política, disposición, ley. Nosotros lo hemos aplicado. No sale una unidad si no trae su carta porte. ¿Por qué? Porque si sale la unidad y en eso que amaneciste con el pie izquierdo y en menos de 2 kilómetros te para Guardia Nacional y no traes la carta porte, aquí es donde viene lo peligroso, lo delicado. ¿Por qué? Porque se presume el delito de contrabando. Y hablar de un delito de contrabando ya es un tema federal, donde se viene a decomisar o se viene a detener al conductor la unidad de la mercancía, y en lo que se aclara la procedencia, o sea, ya se generaron multas, ya se generaron sanciones, ya tienes que invertir en un abogado, y todo porque no quisieron esperarse 5 minutos para emitir la carta porte. Entonces, es muy peligroso salir nuestras unidades sin carta porte. Y en ese sentido, mi querido amigo, ¿impresa o en digital? ¿O cómo la debe de llevar nuestro conductor, nuestro operador? Aquí dependiendo de los recursos con los que se cuenta. Si es una empresa con recursos económicos sustentables o fuertes, pues hasta lo puede llevar en una tablet o en un celular. Nada más cuiden que tengan señal. Pero, pues la mayoría, algunos, por el tema de la inseguridad que hoy tristemente vivimos en nuestras carreteras, pues muchos dicen, pues si ya me asaltaron, entonces me van a quitar mi teléfono. Entonces lo traen en papel. Por eso los conductores, los operadores, pues a veces traen portafolios de documentos por toda la información que les pueden pedir en trayecto. Y en su momento para acreditar, ¿no? La legal propiedad. La legal procedencia y tenencia de la mercancía. Uy, no, pues bastante complicada esta cuestión, pero bueno, pues ni modo, nuestros amigos lo tienen que cumplir porque, bueno, pues decíamos, para efectos de la logística, para efectos de la seguridad, para efectos del control interno, que también, bueno, pues hay que verlo como como un área de oportunidad. Bueno, pues aquí nuestro querido amigo nos trae otro tema, que es el de las, bueno, pues... tiene aquí, nos va a presentar a su hijito, algo de la inteligencia artificial, que de antemano por el corto tiempo que tenemos ahorita, lo vamos a comprometer a otro programa que nos hable propiamente de la inteligencia artificial y de la fiscalización que se está realizando ahorita, o sea, los algoritmos que utiliza la autoridad para poder identificar si tengo pendientes, si debo, simplemente si tengo que emitir la carta aporte, ¿no? A lo mejor por mi perfil puedo identificar ya a través de estas revisiones internas ya digitales, pues puede llegar ese tipo de señalamientos. Entonces, bueno, pues preséntenos a su hijo, mi querido amigo. Lo que sí podemos decirles ahorita rápidamente es que si eres sujeto a una carta de invitación es por la inteligencia artificial. El robot del SAT es el que se encarga ahorita de mandarnos cartas de invitación. Y algunos que ya son clientes frecuentes, pues ya el robot del SAT les agarró cierto cariño, pero algunos todavía no lo han tenido contacto. Sin embargo, hablar de inteligencia artificial, amigos, ¿es hablar de un concepto nuevo? No. Esto se viene manejando desde el siglo pasado. Hay una película muy famosa que se llama Enigma, de Alan Turing, donde precisamente hablan de este que se le concibe como uno de los padres del computador. Porque ahí está una prueba Turing y nos habla mucho en el esquema de lo que fue y lo que él hizo para poder desayunar las ideas de las primeras computadoras. Sin embargo, hasta 1950, en la década de los 50, en Estados Unidos se toca el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues tomaron siempre tomamos de base en una investigación la naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza y luego cómo lo llevamos a un esquema de creación? Bueno, dijeron, pues es bien fácil. ¿Cómo aprende un humano? Sí, como que bien rápido, ¿no? ¿Tú cómo aprendes? Entonces empezaron a investigar. Aquí entraron médicos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, todo el mundo para poder investigar cómo está aprendiendo un humano, qué es el aprendizaje, qué es el conocimiento. Y se dieron cuenta, pues, a través de neuronas, en una conexión que se va fortaleciendo de acuerdo a la repetitividad o dependiendo del razonamiento y la experiencia que vas tomando. Bueno, esto lo llevaron al tema artificial. Empezaron a crear algoritmos que no son más que fórmulas matemáticas para poder desarrollar programas que cada vez tuvieran más capacidad. Sin embargo, estamos hablando de los 50, los 60, donde todavía nuestro desarrollo informático no era fuerte. 90, 2000, 2010, había pequeños esfuerzos de herramientas en materia de inteligencia artificial, pero no se contaba con lo esencial, unos chips nuevos, que ya hay unos nuevos millonarios también, que tienen mayor capacidad de almacenaje y procesamiento. Entonces, hoy ya en el 2000, en el año 2020, retoma la fortaleza. ¿Y cuándo se da esto? 2022, noviembre. Sale y publican a través de una empresa que era uno de los socios de Elon Musk, que dicen, vamos a crear un programa. Bueno, más bien creamos un programa, el cual es una herramienta de inteligencia artificial que te puede contestar lo que quieras. Haz de cuenta, es como tu genio de la lámpara. Tú le frotas al genio y le preguntas, no te hagas más. Tú le preguntas lo que quieras, él va a entrar a la red y de toda la información de la red te va a dar una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa OpenAI crea ChatGPT. Pero ¿qué es lo maravilloso y por qué toma tanta fuerza? Porque en menos de 2 meses, 100 millones de suscriptores en todo el mundo. A nosotros nos lo presentó, yo me acuerdo aquí en la universidad cuando empezamos a platicar de inteligencia artificial y de ChatGPT, todos dijimos, wow, está padre, pero pues es una herramienta y como herramienta tiene filo en los dos lados. Puede ayudarnos, pero también nos puede perjudicar. Pero naciendo ChatGPT, pues empieza la competencia, ya salió Google, ya salió Microsoft y empezaron a crear sus propias herramientas de inteligencia artificial. Nace Bard, como se le conoce, nace Bing, y ahora ya se modernizan, cambian a Copilot, utilizan Gemini y empiezan a hacer la competencia de ChatGPT. Sin embargo, ChatGPT ahorita sigue siendo la punta de lanza. Que como todo en la vida, amigos, al principio pues es gratis, ¿no? O sea, pues es la labor de ventas, ven, mira lo que podemos hacer, y te hacen pruebas, y tú empiezas a jugar, y te gusta, y ya que te enamoras, te dicen, pásala a la caja, y págale, y todo en dólares o en euros, así como que tu tarjeta para que no te la vayan a... Hay que ser muy cuidadosos también a las herramientas que entramos, porque tristemente también la delincuencia organizada ha estado en esto, y puede también utilizar algún esquema para que te pueda robar datos. Bueno, ¿qué ha pasado? Se han desarrollado más de 1000 herramientas en materia de inteligencia artificial. Y esto gracias a un gran amigo, ahora director de Editorial ISEF, que me invita y me empieza a promover y dice, oye, pues escríbete algo para enfocado a los contadores. Empezamos a investigar, empezamos a ver desde el año pasado, 2023, diferentes herramientas, cómo opera, cómo funciona, cómo lo puedes usar en tu computadora, cómo lo traes en tu celular. Y nace este bebé. Nace este bebé que es precisamente Bases y Aplicación Práctica de Inteligencia Artificial para Contadores, que ya salió, ya se terminó la primera edición, está por salir la segunda edición y ya estamos trabajando en la tercera edición. ¿Por qué? Porque sabemos que es un libro que se va a convertir en base para nuestra profesión. De otra amiga, una amiga abogada, ya sacó para los abogados precisamente. Y esto vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Es una herramienta que nos va a ayudar en un momento a simplificar nuestro tiempo en la aplicación del trabajo, sí. Imagínate, mi estimado maestro Levio, amigos que nos acompañan, que de pronto yo te dijera, te regalo 1 hora de vida al día. ¿Qué puedes hacer con 1 hora más de vida? Pues muchos pensarían, no, pues ahora sí me voy al gym, me pongo a leer, hago mi meditación, hago un chorro de cosas. Pero ¿de dónde voy a sacar 1 hora si estoy corriendo, subo, bajo? ¿Cómo le hago? Utiliza las herramientas. Una herramienta que te puede ayudar hasta para hacer simplemente un mensaje bien hecho de WhatsApp o un mensaje de correo, que si antes te tardabas 15 minutos, ahora lo vas a hacer en 2, que si te tardabas en mandar un montón de correos masivos, te tardabas 30 minutos, ahora lo vas a hacer en 10. Todos esos minutos que te vas ahorrando a la larga te van a implicar un beneficio. Hoy hemos encontrado herramientas que nos ayudan a proyectar, que nos ayudan a mejorar nuestras áreas de auditoría, a mejorar los fraudes, a checar el tema del lavado de dinero. O sea, hay muchas herramientas que están creando, pero por supuesto, no son 100% salud, no son 100% fiables, sino siempre la supervisión del humano. Siempre la supervisión del humano. ¿Por qué? Porque al final siguen siendo herramientas informáticas, las cuales fueron creadas por un programador que pudieron haber tenido un error. Y ahí es donde entra el ser humano. Va a tener que llegar, revisar, verificar, pero ya le hicieron una talacha, ya le hicieron un trabajo previo, el cual el ser humano ya no arranca de cero. Por ejemplo, imagínate, maestro Levi, usted que da muchos cursos, que platica, que a lo mismo hace peritajes y que de pronto tiene que diseñar pues la contestación de un dictamen. Y de pronto, pues los argumentos ya en la noche, 2, 3 de la mañana, uno está cansado, ya se le acabaron las ideas. Pues se puede auxiliar de estas herramientas para crear argumentos, para contestar una demanda. Y créanme, salen bien padres. Salen bonitos, pero hay que revisarlos, hay que checar redacción, hay que checar ortografía. Pero más que nada, checar contenido. Checar contenido, porque al final es información que es tomada de la red, y en la red sabemos que hay información correcta e información incorrecta, y por eso siempre tenemos que revisar. Entonces, aquí en el libro les platico precisamente todos ellos. Ya les doy cómo funciona ChatGPT, cómo lo descargas. Algo importante que hay que aprender que se llama prompts. Los prompts son órdenes. Coloquialmente entre los humanos, entre los mexicanos, hasta a veces nos hablamos siendo mexicanos, como decía el gran Octavio Paz, premio Nobel, pues, hablamos con albures. Bueno, para la inteligencia artificial no los entiende. Ok, entonces a lo mejor no es tan inteligente. No los entiende, entonces hay que hablarle claro. Los prompts son las órdenes que les damos para obtener un resultado. Entonces vas aprendiendo hasta en eso cómo dar bien las indicaciones para obtener lo que deseas del programa. ¿Cómo ves, maestro? Amigo, no, pues muy interesante. Y aquí en ese sentido, retomando dos cosas. Creo que una es muy importante ser confiado, pero más importante ser desconfiado. ¿Y a qué voy con el comentario, mi querido amigo? Que en ese sentido podemos generar contenido, podemos generar cierta información, pero por supuesto hay que revisarla, no hay que dejarla, porque es tan grande la red, a lo mejor que se estoy preparando un material para precisamente hablar de la Carta Porte, pues a lo mejor toma lo que se utiliza en Finlandia, lo que se utiliza en Dinamarca, en los Estados Unidos, y que a lo mejor no corresponde a nuestra realidad, a nuestra legislación. Entonces hay que tenerlo presente. Y luego, por otro lado, llevándolo en la parte de la fiscalización, nuestros amigos, les están llegando muchos correos que son apócrifos. Sí. Entonces, que también de alguna forma se consigue parte de las bases de datos con las cuales cuenta el SAT o la Secretaría de Hacienda, o dependiendo la autoridad fiscal en específico, porque también las tesorerías locales cuentan con información de nosotros y mandan correos electrónicos y la gente le señalan: en este link, anótale, viene ya su nombre, viene su RFC, viene algo medio borrado, viene algo medio raro, pero si no lo revisamos y vemos el logo del SAT, híjole, pues ahora sí que empezamos a temblar, nos da la ansiedad y le picamos al link y ya nos pudieron haber hackeado el celular, el WhatsApp, la información. Entonces, bueno, pues hay que utilizar esta información de manera razonable, informada, y pues qué mejor que poder revisar materiales como el tuyo, mi querido amigo, para poder precisamente atender a estas nuevas tendencias, a esta nueva forma de incluso de interactuar con la autoridad, ¿no? Por cómo es nuestro caso como contadores, como fiscalistas y en general, ¿no? Por eso conectados al mundo. Entonces, sí, bueno. Maestro, y qué bueno que mencionas eso, porque precisamente como herramientas de inteligencia artificial, pues, también puede haber aquí, y es necesario ya, una legislación internacional. México ya empezó a trabajar una legislación local, Pero ya a nivel internacional se están dando expectativas de proyectos en manejo de ética. ¿Por qué? Porque hay herramientas muy peligrosas. Por ejemplo, hay una herramienta que puede clonar tu voz y tu imagen. Entonces imagínate que de pronto pues aparezca un audio o aparezca un video donde viene tu imagen con tu voz diciendo palabras que tú nunca dijiste. Entonces, claro que va a haber nuevas profesiones que ahora se van a dedicar a investigar si ese video es real o es un video creado con inteligencia artificial. Pero de aquí a que se desarrollen esas herramientas también, pues va a tardar un rato. Y esto tristemente en el mundo ya se ha utilizado para hacer fraudes, que de pronto clonan la voz, clonan la imagen y utilizan para hacer fraudes. Entonces hay que tener cuidado porque estas herramientas, así como nos pueden ayudar, también nos pueden perjudicar. A mí las que en verdad me dieron así cierto temor es el tema de la clonación de voz, la clonación de imagen, de los videos en los cuales pueden tomar tus datos. Es muy, muy peligroso. Ahora, también hay que considerar el hecho de que esto va a ir avanzando y la inteligencia artificial no solamente se está desarrollando en temas administrativos, también está lleno con la robótica, con el sistema automotriz, con la medicina. Hoy hay unas impresoras en tercera dimensión, wow, que tú dices... Es una belleza porque para el tema médico de prótesis, pues ya te hacen tu prótesis a tu tamaño, a tus necesidades, a que, uy, de aquí que la manden y a ver si queda y luego la corrigen. No, aquí ya con estas impresoras en tercera dimensión es todo un cambio que vamos a tener. Y en tiempo real. Y en tiempo real. Así es. Y en tiempo real, bueno, pues va a ser en tiempo real porque nos quedan prácticamente un minuto y querido amigo, nos prometiste que no. Así es. Sí. La pregunta para que nuestros amigos recuerden, nuestros números están por aquí y rápidamente marquen así los deditos rapidito. No le digan a la inteligencia artificial, ustedes márquenlos para que sea más rápido al día de hoy. O bueno, ustedes le pueden ordenar. Y la pregunta, mi querido amigo. ¿Quién se le considera uno de los padres precisamente del computador que tiene su diseño? Y que bueno, de ahí se tomó los principios para los computadores. Es inglés. De ahí también mi estimado Bill Gates tomó el logotipo para hacer Apple. Entonces, ¿cómo se llama ese señor? Ok, perfecto. Pues ya está la pregunta. Recuerden, están nuestros números telefónicos. Ya nos pondremos en contacto con ustedes. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Querido amigo, gracias por estar con nosotros y te comprometemos para que vuelvas y nos hables ya de tanto del tema de un poquito de Carta Porte, ahora un poquito nada más, fiscalización y la inteligencia artificial, ya trayéndonos tu tercera edición. Claro, bueno, sí. Con gusto, gracias. Va a ser un placer. Muchas gracias, amigos. Sí, y bueno, pues les agradecemos, queridos amigos, su participación en nuestro programa y tendremos, bueno, pues la siguiente emisión de Consultorio Fiscal con el tema requisitos fiscales de los contratos de trabajo. Recuerden estar con nosotros en la próxima emisión. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues recuerden sus dudas, comentarios, nos las pueden hacer llegar y queridos amigos, bueno, pues recuerden cuidar mucho su salud física, pero sobre todo su salud fiscal, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente día. Gracias.